como aquí muestra en la Biblia, Dios le mostraba muchas veces terremotos o cosas que venían por venir. Amen. So God wants you to be able to not be afraid to let him show you something. Y Dios quiere que tú no tengas miedo, que Dios te va a mostrar cosas. God don't want to compete with the TV. Dios no quiere competir con la televisión. Amen. He gave the knowledge to create a TV. Él te dio ese conocimiento, esas habilidades para que seas creativo. Amen. Amen. God can show you the future vivid, clear. Amen. Dios puede mostrarte el futuro vívidamente, bien claramente. God's visions and dreams are perfectly clear. Las visiones que son de Dios y los sueños que son de Dios son claras. Say HD. Diga HD. Amen. It's that clear where you can see small things. Tú puedes ver los detalles más pequeños. He'll show you a vision and you'll see something over in the corner. Small. Tú puedes ver algo en una esquina pequeño. And he's bringing everything to your attention so that you can interpret it to be a word from God. Y tú puedes, el Señor puede traer tu atención aún para un detalle en una esquina pequeño, para que entonces tú puedas interpretar un mensaje de Dios. Amen. Amen. So, God wants spiritual blindness, listen to me, off of his children. So, Dios quiere que la ceguera espiritual se quite, se salga de sus hijos, de su iglesia. Do not be afraid to see. No tengas miedo de ver. Do not be afraid to let God show you things. No tengas miedo que Dios te va a mostrar cosas. Amen. Amen. You can get a word and you can see sometimes. Tú puedes tener una palabra y tú también puedes ver una visión. Diga, hermana. I wanted to ask God to forgive me, but I had a dream last night. Soñé a mi vecina. I dreamt with my neighbor. I dreamt that she was going to a doctor. Algo le habían dado una noticia de que, pero que ella ya estaba sana. They have given her news, some kind of news, but it wasn't that pleasant, but I knew that she was already healed. And when I woke up this morning, I remember that dream. And usually my neighbor leaves in the morning too. So I needed something, so I had to go to the store. So I went to the store. And when I went to the store, it just happened that she was actually there too. And I felt very strongly in my spirit that I needed to talk to her and tell her about the dream. So I was afraid that to tell her, and I actually picked up my things and I left. I didn't tell her. And even when I went to the cashier to pay for my things, you know, she was still there. She was kind of like waiting. And I still felt in my spirit like I needed to tell her, but I still did not. So I went to my car and I left and she left. I waved goodbye, but I didn't talk to her. And that eso pasó esta mañana? ¿No has hablado con ella? And that's why she asked God to forgive her. But I still feel in my spirit that I need to go tell her and about the dream. You in trouble, young lady. Estás en problemas, mujer joven. Amen. Amen. It's important. Now,
When you get a dream or a vision or God shows you something, cuando tú tienes un sueño o una visión o Dios te muestra algo, take it back to God. Preséntaselo, órale todavía al Señor. And say, God, what are you saying? What are you trying to tell me? Y tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué quieres decirme? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres? Remember when God was talking to the prophet, he showed him a tree. And he said, yeah, I see this tree here. Almond tree, yeah. Yeah. So what God sometimes is showing you something, but he really wants to tell you something. So remember that part where Jeremiah, the Lord shows him a tree, and almond tree. Perdón, otra vez en español. ¿Se acuerdan esa parte donde el Señor le habla al profeta Jeremías y le dice, le muestra un árbol? Y le enseña y Jeremías se pregunta y él dice, Dios te muestra algo porque él quiere decirte alguna cosa, tiene un mensaje para ti. Amen. Amen. Now, some things are not exactly like how you see it in the natural. A veces el Señor te muestra cosas que el mensaje no es está implicado en lo natural que estás viendo, la imagen que estás viendo. So some things are symbolic of something. Algunas cosas son simbólicas de lo que estás mirando. Say amen. Amen a eso. Listen, the most important rule. La regla más importante. In seeing. En ver esas visiones. Wait for the interpretation. Es espera o pregunta por la interpretación. Amén. Amén. Sí, Señor. That's it. Wait for the interpretation. Espera o pregunta por la interpretación. Amen. Ask the person who showed it to you, which is God. Pregúntale tal vez a la persona que te la está compartiendo si tal vez recibió la interpretación. Amen. Amen. People receive a vision from God. La gente recibe una visión de Dios. And they run to flesh. Y vienen en la carne. Tell me what that means. Tell me what that means. Y te dicen, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Now, it's okay to have leadership help you. Está bien, es sabio consultar algún líder que tenga conocimiento. But he wants you to go to him first. Pero él quiere que vayas a él primero. I've seen people get visions and dreams from God and run right to another human. On Facebook, yeah. And sometimes, a veces la gente tiene visiones y sueños y van corriendo donde todos los demás, donde otras personas. Ask the person who gave it to you. Pregúntale al que te lo dio. First. Primero. That you get an understanding. Que te recibas entendimiento, conocimiento de él. The Bible says, with all thy getting, get an understanding. De todo lo que pidas, pide sabiduría. And don't release it before time. Y no lo declares o lo compartas, lo publiques antes del tiempo. Amen. Amen. That means you get up here and start saying, I saw seven wings of an angel and two cups of blood. And then I saw a lightning strike. I don't know what that means, but God showed it to me. Sitting up there like, huh? Okay, y lo demás que estamos escuchando es como que, ¿y eso? Get an interpretation from God. Busca recibir la interpretación de Dios. Amen. Amen. Give God a hand praise. Diga al Señor, dale al Señor un aplauso. Alabado Dios. Amen. Yes. You want to quickly say something in that area? I want to do a couple of activations real quick. Amen, 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 amen. Yo quería compartirle
La unción profética es bien importante. Hay muchas áreas, muchas áreas de la unción profética que realmente yo creo que por eso el Señor creó la escuela de los profetas en el Antiguo Testamento. Si ustedes estudian, Samuel, el profeta Samuel, Elías, Eliseo, sabes que tenían escuela de los profetas, ¿no? Y pues porque realmente cubre todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida, el Señor siempre está hablando, moviéndose, fluyendo, operando, revelándose, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay un momento en que digas, no, esto yo lo manejo, esto yo lo... No, todo el tiempo el Señor cubre todas las áreas de tu vida, todo el tiempo. No hay un área de tu vida que el Señor no cubra. Bendito Dios para siempre. Y el Espíritu Santo me decía que les trajera esta plantita, ¿ves? Yo traje esta plantita porque yo les quería mostrar. Esta plantita, yo la tengo en mi dormitorio. Y esta plantita, si yo no la atiendo, se muere. Sí, hay ciertos factores que tienen que suceder para que esta plantita crezca y esté saludable. No solamente que tenga el abono y que tenga la tierra que necesita, que tenga agua, que tenga luz. Si le echo mucha agua, se me va a ahogar. ¿Saben? ¿Han visto que se ponen amarillas? Se ponen amarillas y luego se secan, y es porque le echamos demasiada agua. La mayoría, hay muchas que se mueren porque no le echamos la medida que necesita, sino que le echamos demasiada agua. Y a veces porque no tiene luz, y a veces porque o por otras razones. Pero el Señor me decía, recuérdales que necesito, no es un mantenimiento, o sea, una relación conmigo es una relación a diario, es una relación de todo el tiempo, es una relación que no es ahora, le dedico una hora, dos horas el domingo y luego entonces a lo mejor el jueves próximo, no, que es algo de todo el tiempo, necesita mantenimiento, la medida justa, el balance apropiado, es los diferentes factores que necesita. No solamente leer la Biblia, todo el tiempo leer la Biblia y nada más leer la Biblia. Leer la Biblia es muy bueno, todo el tiempo leo la Biblia, pero también necesitas adorar, y también necesitas y venir a la iglesia, y también necesitas cantar, y también necesitas buscar la manifestación del Espíritu Santo. O sea, no es una cosa solamente, es una composición, unos elementos que vienen juntos y que se unen para que la plantita se mantenga saludable y pueda crecer y sea fructífera. ¿Ves? Entonces es algo, no que un día le dedico mucho tiempo, un ayuno bien fuerte, y luego a lo mejor el próximo año tal vez me acuerdo de hacer otro ayuno, ¿no? Sino que constantemente es tu vida, todos los días, no es algo legalista, ni es algo que es, ay caramba, tengo que hacerlo dos horas, ay, todavía me quedan cinco minutos más para una hora. Por favor, no le tomes el tiempo al Señor. Cuando estás con Él, disfruta. Si le vas a dedicar 15 minutos, pues dedícale 15 minutos, lo que puedas. Pero disfrútalo bien rico, bien sabroso. Disfruta su presencia. Todos los días deleítate en Él. Todos los días es un mantenimiento que es hermoso. Es un mantenimiento que florece. Es algo que el Señor todos los días, tu vida, tu trabajo, tu familia, tu salud, tus sueños, todo eso depende de la fuente de Él, de su presencia. Y el Señor me decía, diles que no se le muera la plantita, que no se le muera la plantita, que no se le muera, que no se seque, no dejes que se seque. Mantén con una plantita y llévala a tu cuarto y manténla y deja que esa plantita te recuerde disfrutar su presencia, buscando todos los días. Pero no lo buscas, no es porque yo tengo que hacerlo, tengo que ir a la iglesia, no, porque eso es lo que hacen los religiosos. La gente del espíritu religioso es lo que buscan, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y así el domingo no me puedo perder la iglesia, porque ay Dios mío, que me pierdo la iglesia, qué pecado. Pues, no, sino que no es algo que tengo que hacerlo, sino es algo que anhelo hacer. Es algo que me nace, estoy apasionada con su presencia, estoy, me hago de deseos de cantar en lengua.
almas para él, de adorarle, de soñarlo, de estar con él a solas, ¿entiendes?